Por su trazo firme y decidido, además de su característico humor crítico, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara reconoció al monero Antonio Helguera Martínez con el premio La Catrina. Durante el homenaje celebrado en el Auditorio Juan Rulfo, el presidente de la FIL, Raúl Padilla López, entregó el reconocimiento y la escultura en bronce que reproduce un dibujo de Sergio Aragonés, una versión libre de La Catrina creada originalmente por José Guadalupe Posada. Al tomar la palabra, el monero agradeció el reconocimiento, mismo que dedicó a la memoria de Eduardo del Río Rius y Rogelio Naranjo. Estoy convencido de que cada cartón político crítico que se publica en México hoy en día es, independientemente de que el autor lo sepa o no, o de que el autor lo reconozca o no, es en sí mismo un homenaje a Rius. Porque sin Rius ese cartón no hubiera existido ni se hubiera publicado, ni ese caricaturista podría ejercer su oficio. Helguera Martínez concluyó su discurso con un llamado a la justicia por las muertes de los periodistas colaboradores de La Jornada y la revista Proceso en los últimos meses. Pero las amenazas contra los medios de información no solo provienen de la hostilidad de autoridades o del crimen organizado que opera tranquila e impunemente en el país. La peor amenaza, quizás, sin menospreciar las anteriores, proviene del abandono de los lectores que son seducidos por la lectura de información sumamente superficial y frecuentemente falsa que inunda la internet y las redes sociales. O por el abandono de la lectura a secas. Así que en el contexto de una feria de los libros y la lectura como es esa, encuentro muy pertinente invitar a los jóvenes a no abandonar la lectura en general y la lectura de medios informativos hechos por profesionales, ya sea en papel impreso o en medios electrónicos, en lugar de dejarse seducir por la moda de los influencers y las fake news. Y no es tanto que me preocupe el futuro de los medios, que sí me preocupa, sino que me preocupa lo fácilmente engañable y manipulable que es una sociedad ignorante y desinformada y el triste futuro que le espera. En el evento que clausuró el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta en la FIL Guadalajara, el galardonado entregó un obsequio a Raúl Padilla López, Tonatiuh Bravo Padilla y Ernesto Flores Gallo, que consistió en la realización de sus caricaturas. Notimex.